I today cooking mushroom with vegetable, very simple, and olive oil and some balsamic vinegar and maybe turmeric. So I want to show you how I'm going to do this, especially for my friend who likes to see it always and now. So she, I want to show you I'm doing, and my sister also, she's cooking a lot. I just putting in onions, two types of bell pepper, red and orange, and mushrooms. I think those are portabella, more kind of common. And here I'm going to do some fried potatoes with eggs. Okay, now I have I add some garlic and some flaked peppers. You know, garlic is such a good medicine for everything, high blood pressure, bacteria, etc. And now it's getting more oily, everything. And I will add some spinach when it's done, when it's full cooked. I will add some spinach so they keep this, all the vitamins in raw. And now I'm going to put some balsamic vinegar. This is my balsamic vinegar, a little bit. They give you a little oriental time. I can put some turmeric too, or curcuma, but I don't have curcuma. This is the vinegar I use in Italian, it's really good. Good price, and it's very nice. So, you see, now it's turning a little brownish. It makes, and then with the spinach, you can add anything you want, eggplant, or broccoli. I don't have broccoli. It's nice when I have a mask with some broccoli. Very oriental style. Now on this side I have the potatoes fried. I already boiled it before with garlic and onion only. It's more like a Spanish tortilla de patatas. Aquí solo tengo ajo, cebolla y las patatas cocidas. Que cocí ayer y yo las corté. A mí me gustan chunky, grandes. Y aquí, como les dije, está solo friéndose los hongos, dos tipos de chile, rojo y anaranjado, ajo, cebolla, semillas de chile y vinagre balsámico italiano. Y después cuando esté ya, que casi va a estar, lo que hago es taparlo hasta fuego bajo para que se conserve el jugo. Y al final que ya está, solo le tiro encima las hojas de espinaca y ya está. Sin que se cozan, para que no pierdan su vitamina. Y aquí tengo el huevo solo con hojas de semillas de chile y pimienta. Puse cuatro huevos porque tengo una buena cantidad de papas. Generalmente hago tres. Yo si no me lo como mañana, me lo como todo hoy. Porque soy el monstruo con galletas. De Sesame Street. Ok, so esto se lo voy a poner cuando ya esto ya esté doradito. Que agarre más. Entonces mientras tanto solo lo tapo, lo dejo así. Ya después solo le voy a añadir la espinaca. Ok, so esto ya está. Entonces lo apago. Apago el fuego, ya quedó con su juguito. Y le pongo encima espinaca y ahí la dejo sentada así que se cosa solo con el calor de los vegetales. Esto ya está también, puede quedar más dorada si quieren, pero ya tiene un doradito suave, que no se sienta seca. El ajo también y la cebolla. Ya está, la puedo picar un poco más para que se incorpore con el huevo. Ahora que está suave. También si lo licúan ya es un puré de papas, muy saludable. Ok, ahora pongo el huevo con pimienta. Le voy a poner un poquito de sal del Himalaya porque se me olvidó. Igual a estos vegetales también se me fueron un poquito así. Y ya está. Ahora lo único que voy a hacer es tapar esto un rato que se quede ahí y esto también.
Y este lo que voy a hacer es bajarle el fuego lo más poquito que pueda ahí. ¿Verdad? Ya está. Esa es la receta de hoy. Es fácil y es muy saludable. Es oro molecular, las papas, el huevo, ajo y cebolla nomás. Y allá va tomate, chile, cebolla, ajo, hongos y espinaca, sal del Himalaya, balsamic vinegar y qué más. Y pude haberle puesto turmeric, pero no quiero que quede más con el sabor del vinagre de manzana. Hasta la próxima.